Regresamos con la información. Tenemos esta entrevista del candidato a la diputación local por el Distrito 10, Evencio Romero Sotelo. Él habla pues de su campaña y también afirma que un diputado debe tener experiencia y no ser improvisado. Bien, candidato, el balance de la campaña ya son pues más de un mes, iniciaron primero los diputados locales, pero bueno, se ve muy movido, hay aceptación de muchos sectores. Claro, Memo, esto se ve a simple vista, ¿no? Tecpan de Galeana está volcado totalmente hacia este proyecto que encabeza en Tecpan el contador Luis Enrique, y por supuesto, tanto el diputado local que es tu servidor y la diputada federal, Elizabeth Maldonado, o sea, están las condiciones dadas para un triunfo contundente, ¿no? Que habremos de tener el 2 de junio, no hay duda, porque traemos buenas propuestas, ¿no? El contador trae una propuesta extraordinaria que creo que ahí nos vamos a sumar todos. Yo como diputado local habré de bajar los recursos necesarios para que el contador cumpla en todas sus responsabilidades y que haya precisamente el cumplimiento a todas sus compromisos de campaña, mi querido Memo. Bien, Evencio, hemos visto que has hecho buena dupla, buena mancuerna con Pedro Brito, un expresidente municipal, empresario exitoso, Atoyac de Álvarez, que sin duda te está abriendo las puertas para diferentes sectores, ¿no? Claro, no, bueno, Pedro Brito tiene un prestigio, un empresario exitoso, emprendedor, y efectivamente él está prácticamente clavado en Atoyac, ayudando y apoyando este proyecto, porque él sabe perfectamente bien lo que el actual gobierno ha hecho en la destrucción de empresas, en la destrucción de economía y en todo lo que ha llevado al abismo la prosperidad del pueblo guerrerense y la prosperidad del pueblo mexicano. Fuiste diputado local, sabes cómo es el trabajo legislativo, sabes cómo llegar a los recursos y de alguna u otra manera pues sabes también lo que significa pues el cabildeo con otras fuerzas políticas. Claro, es importante, claro, yo acepté hoy ser candidato a diputado local y voy a ser diputado local. Condicioné mi llegada a ser diputado. Una, que no me quieran coartar el derecho de exigir más recursos para el campo en cuestiones de negociaciones tras bambalinas, ¿no? El hacer una vigilancia exhaustiva de los recursos públicos que se gastan los gobiernos y que no dan cuenta. Que haya una rendición de cuenta transparente y clara y que se ejerzan las acciones penales contra los corruptos, bandidos y mañosos que roben el dinero del pueblo, mi querido Memo. Ya lanzaste tú pues una convocatoria, por decirlo así, para que haya un encuentro con los demás candidatos, como una especie de debate, quizás no, pero sí una comparación de ideas y de propuestas. Pues sí, mira, yo creo que es importante que los candidatos que aspiran al Distrito 10 demuestren su capacidad, qué propuestas traen, porque eso de que nada más el plan C y el plan C y el plan C, por favor, hombre, el pueblo quiere resultados. Yo le pedí al Canal 6 que fuera el mediador de esta confrontación de idea. Ya tiene más de 8 días y no encuentro respuestas, o tienen miedo, o qué, o no traen nada de propuestas, ¿no? Porque una cosa es ser alguien que traiga propuesta y pueda bajar recursos, y otra cosa es simple y sencillamente ampararse en un cargo para seguir usufructuando el dinero de mala manera. Aquí, y sigo el reto para que sea el Canal 6 el que nos convoque a todos los candidatos, ¿no? A la diputación local, y tengamos un intercambio de opiniones y propuestas, ¿no? Porque me parece que algunos que son candidatos más por ocasión. Es decir, no les dieron la candidatura a presidente municipal y ahora son candidatos a diputado local. Pues qué poca, ¿no? Qué poca manera que una gente que no tiene la capacidad ni la preparación, ni sabe lo que es un proyecto legislativo, usurpe un cargo tan importante como es ser diputado local. Pues ahí está lo que menciona el candidato a la diputación local, Evencio Romero Sotelo, sobre esta propuesta de una mesa de, no debate, sino de cambio de ideas, intercambio de ideas. Pues la respuesta es que la candidata Nancedalia Ramírez Domínguez de Movimiento Ciudadano sí acepta esta propuesta. Solamente faltaría hablar con Vladimir Barrera, no ha dicho nada. Pero pues lo mencionaba el candidato, solamente con dos se puede hacer este trabajo.
Pues ahí está Nancedalia Ramírez Domínguez, la candidata de Movimiento Ciudadano en el Distrito 10, para pues este intercambio o esta exposición de propuestas que tiene en mente Evencio Romero Sotelo. Ahí para pues transmitirlo nosotros, vamos a ponernos de acuerdo con ellos dos para hacer esta dinámica que pues está pidiendo el candidato Evencio Romero Sotelo. Bien.